Mi adorada madre, cuando yo muera, en tu fogón sepúltame. Y cuando vayas a hacer las tortillas, ahí ponte a llorar. Y si alguien te pregunta, mujercita, ¿por qué lloras? Prontamente contéstalo. Verde está la leña. Verde está la leña. ¿Qué dice el tiro? Ahí va, compadre. De 3-3. Si quiere, vaya y chéquelo. No, compadre, ya sabe que le creo. No hay ningún problema de eso. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo van los negocios? Pues muy bien, trabajando. Ya sabe que tenemos que echarle, ¿verdad? Seguro, compadre. ¿Y el ahijado? Pues no dilata en venir. Sí, la comadre. ¿También? También. Ya sabes que el ahijado se va a Guadalajara. Sí. Ojalá que le vaya bien, compadre. Sí, lo bien, merece. Seguro, ¿verdad? Que sí. ¿Y la comadre? Bien, bien, gracias. Pues pasé nada más a verlo, compadrito, y ya sabe que lo que se le ofrezca, cuente conmigo incondicionalmente, que somos amigos para eso. Muchas gracias, compadre. Le agradezco. Hasta luego. Le agradezco mucho. Cuídense. Hasta luego, compadre. Hasta luego. Adiós. Buenos días, padrino. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? También bien. ¿Ya que te vas a Guadalajara? Pues sí, hay que estudiar. Pues, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien y cuídate, porque no sabes cómo son las ciudades. Y ánimos. Ya, échenle ganas. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Suerte. Ánimo. Papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué esa cara tan triste? ¿Que estás enfermo? No, papá. Es mi viaje a Guadalajara, al colegio. Nunca los había dejado solos y esto me pone triste. Nosotros también te vamos a extrañar, hijo. Pero Guadalajara está muy cerca. Puedes ir y venir cuando quieras. O nosotros también podemos ir a verte. Qué bueno, hijo, que vas a recibirte de ingeniero agrónomo. Ya ve los problemas que tenemos con el Banco Rural. No nos dan asesoría técnica. Y los ingenieros, pues, cobran muy caro.
Qué bueno que tienes confianza en mí, papá. No los defraudaré. Cuando regrese verás cómo vamos a producir más nuestras tierras. Hijo, tienes que irte. Mañana te vas a Guadalajara. Yo te voy a acompañar y te voy a dejar en una casa de asistencia. Son los clientes. Se me hace que es por el retraso del envío. Sí, bueno. Sí, nos hemos tardado un poco. Por cuestiones que ya conoces. No, en la fecha que quedamos. Quédate tranquilo. Hasta luego, mi hermano. Un abrazo. Andamos mal con los envíos. Tienes que apretar a los proveedores. Nos vamos a quedar sin clientela. Bueno, no te preocupes. Ya hablé con ellos. Nos van a entregar en esta semana. En esta semana. Pasa, mijo. Oye, papá. Tú me dijiste que cuando entrara a la universidad me ibas a comprar un carro nuevo. Pues lo prometido es deuda. Cómprate el auto que quieras. Que mande la factura a la casa. Gracias, papá. El carro que me gusta es un deportivo padrísimo, pero creo que es caro. ¿Y eso qué importa? El que paga soy yo, ¿no? Gracias, viejo. Qué bárbaro, jefe. Le cumples todos los caprichos al Junior. A rato se va a meter en un problema, ¿eh? ¿Y qué crees que no nos merece? Es mi único hijo. Y ahora que tengo, que no le falte nada. Ya sabes cómo es este negocio. Hoy estamos con vida. Y mañana, quién sabe. Bueno, pero cambiando de tema, ¿qué pasó con el cargamento? Tengo mucho dinero metido en este negocio. No, sin eso ando. Es más, ahorita mismo me pongo en camino para ver esto. Con permiso. Son millones de dólares los que estoy perdiendo. Porque eres un bueno para nada, eres un inútil. Mira, yo también estoy muy presionado. No te desquites conmigo, yo no produzco la droga. Total, aquí la vamos a tener en 3 días. Más cara, pero ahora sí es seguro. Es el teléfono. Voy a comunicar con ellos. Sí, bueno. ¿Quién habla? Háblale a tu jefe. ¿Cuál va a ser ahora tu estúpida disculpa? Simplemente te llamo para ver dónde podemos entregar la mercancía. Pero si no quieres, deshacemos el trato en el momento que tú quieras. No te pongas en ese plan. Si te exijo, es porque ya no tengo material. Y más te vale que no me falles. Y no me provoques porque, como te hice, te deshago. Bien. Hasta luego. ¿Qué creí? Me voy a quedar con las manos cruzadas. Un día de estos. Te metes mucho entre las patas de los caballos. Y un día te van a trillar. Ya sabes a lo que me refiero.
Ya tienen mucho dinero, hombre. Deberías retirarte y dedicarte a tu familia. Es más, tú mismo lo dijiste. En este negocio, hoy estamos vivos. Mañana, quién sabe. ¿A cuántos no han matado en sus propias casas? No seas tan ambicioso. Haz mi caso, yo sé lo que te digo. Yo no necesito de tus consejos. Por 4 o 5 envíos más, no creo que nos pase algo. Está bien. Pero los que van a terminar pagando son tu esposa y tu hijo. Con ellos no te metas. ¿Entiendes? No te metas. Papá, mamá, los quiero mucho. Son los mejores padres del mundo. Y les agradezco todo lo que hacen por mí. No, hijo. No tienes nada que agradecernos. Es nuestra obligación. Lo único que te pido es que no andes con malas compañías. No, papá. La ciudad no está tan lejos. Podrías ir y venir. Bueno, en realidad no sé los horarios de tus clases. A lo mejor son en la mañana o en la tarde. La verdad, tengo mucho miedo. Pero hazle caso a tu papá. Ya ves que dicen que en la ciudad hay gente muy mala. Pero tú reza todas las noches. A Diosito y a la Virgen de Guadalupe. Y cuídateme mucho. ¿Qué pasa, mamacita? ¿No te gustó? Ah, tienes tu noviecito santo. Ay, quítate. ¿Cómo te llamas? Nomás dime tu nombre. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Por qué me tiraste el papel? Yo no fui. Ay, no te hagas tarugo, yo te vi. Te digo que yo no fui. Insinúas que soy un mentiroso. No, yo no dije eso. Pero lo insinuaste. Está bien, te pido una disculpa. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Silencio! Los maestros que iban a venir ya no vinieron. ¡Pueden retirarse! ¿Qué hablan, señor? Sí, bueno. Jefe, no sé cómo decirle, pero mataron a su hijo. ¿Cómo? ¿Que mataron a mi hijo? ¿Qué pasó? Tuvo una riña en la escuela con un compañero. Junior quedó tirado sangrado de la cabeza. Al culpable lo seguía hasta darle muerte. Ah.
¿Dónde está? Estoy en la glorieta del Álamo, frente a la gasolinera. En un teléfono público. Quédate ahí. Ahorita mando a quitar mi coca. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¡Mataron a mi hijo! ¿Pero estás seguro? Mira, cálmate, a lo mejor se equivocaron, a lo mejor no está muerto. Vamos primero a investigar. Quizás tenga razón. A lo mejor le dieron nada más. Pero si no es así, que se cuide. Que se cuide. Que no voy a tener compasión ni de mí. ¿Quieres que te traiga algo para que te tranquilices? No. Que no me traigas al peque inmediatamente a la casa. ¿Dónde está? La glorieta del Álamo. Si no lo cuidaste, como debías de cuidarlo, me las vas a pagar. ¡Me las vas a pagar! Bueno, ¿con quién desea hablar? Sí, el señor Manuel Otero. Sí, para servirle, señorita. ¿Qué se le ofrece? Señor, me temo que tengo que darle una mala noticia, pero es mi trabajo. Dígamelo, por favor, señorita. ¿De qué se trata? Su hijo tuvo un accidente. Cuando llegó aquí, ya estaba muerto. Encontramos una credencial y fue la manera que pudimos dar con usted. Necesitamos que venga a identificar el cuerpo y hacer los trámites, en caso de que sea. Manuel, ¿qué te pasa? ¿Nunca lloras? ¿Te dieron alguna mala noticia, mi amor? Dime. Alejandro, ¿nuestro hijo? No, yo cómo decírtelo. Mataron a nuestro hijo. ¡No! A tu hermano. Hijo mío, que tu recuerdo ilumine nuestros lastimados corazones, pero te voy a vengar. Yo juro que te voy a vengar. Señorita. Sí, dígame. Vengo a identificar un cuerpo. ¿Cuál es su nombre? Manuel Otero, para servirle. Sígame. Espérame aquí.
Sí, señorita. Es mi hijo. Hija, dile a tu mamá que lleve el cuerpo a la funeraria que ya conseguí. Voy al pueblo a ver a mi compadre. A ver si me presta un dinero para los gastos. Sí, papá. Adiós, hija. ¿Sabes dónde están velando al tipo que mató a mi hijo? Sí, investigué eso. Están por Lagunitas, cerca de la provincia. Llévate a los hombres. Te vas hasta la funeraria. Y una vez que les des mis condolencias, no quiero uno vivo. Los matas a todos. ¿A todos? Oí bien. Oíste perfectamente bien. No quiero uno vivo. Los quiero a todos muertos. Pero José Luis, ¿la familia qué tiene que ver en esto? Nos vamos a meter en una bronca. Ojo por ojo. Y diente por diente. Pero si tienes miedo, puedo mandar a otro. Está bien. Fogón, sepúltame. Y cuando vayas a hacer las tortillas, ahí ponte a llorar. Y si alguien te pregunta, mujercita, ¿por qué lloras? Prontamente contéstale. Verde está la leña y me hace llorar. Lo siento mucho. Tienes que ser fuerte. Es la ley de la vida. Nacer y morir. Hazlo por los hijos que aún te quedan. Ellos todavía te necesitan. Lo sé, Juan. Pero lo que me tiene muy preocupada es Manuel. Son las 12 de la noche. No sé por qué no ha llegado. No te preocupes. Ya no debe de tardarse. Gracias, Juan. Ahora sí le dieron un golpe bajo al jefe con la muerte del Junior. Tan bajo le dieron. ¿Qué ven lo que vamos a hacer? Como me da lástima el destino de esta gente. Y no es que me ponga sentimental. Tienes razón. Carajo, le dije al Joyce que nos saliéramos de esto. Me dijo que en 2 o 3 entregas más nos íbamos a retirar. Perro con ese bañero, y aunque le rompan el hocico se le quita. ¿O crees que con dejando esto se iba a hacer bueno? ¿Saben cuándo? ¡Nunca! Compadre, ¿qué se le ofrece? Perdóneme que lo moleste a esta hora, compadre. No es ninguna molestia.
Compadre, le traigo una mala noticia. Mataron a su ahijado, a mi hijo Alejandro. Y vengo con una molestia. Quiero que me preste un dinero para el velorio. Me lo piden al contado. Ahorita se lo traigo. Aquí está el dinero, compadre. Muchas gracias. Espero que le ajuste. Mire, aquí está la llave de la camioneta, por lo que se le ofrezca. Gracias por todo, compadre. Mañana lo alcanzo, compadre. Representando a mi jefe para traerle las condolencias que él hubiera querido darles personalmente. ¿Cara que pusieron? Fue como quitarle un dulce a un niño. Desaparecían ratos sin quemazón. Pasar. Soy el padre del muchacho que están velando allá adentro. Mi familia me está esperando. Será mejor que no pases. Déjalo. Thank you.
Ese hombre lleva la muerte en los ojos. Muchas gracias. Venga. Señorita, ¿me puede informar dónde puedo recoger los cuerpos de mis familiares que trajeron anoche? Aquí yo le puedo informar, señor. Oiga, señorita, ¿y la cosa de la fosa común y los cajones para enterrarlos? Mire, aquí en el pasillo del fondo, allí le dan información. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el comandante Trujillo. ¿Usted cómo se llama? Soy Manuel Otero, para servirle. ¿No sabe por qué mataron a su familia y quién pudo haber sido? No lo sé, pero le juro que lo voy a averiguar. Yo me haré cargo de la investigación. Y le juro que van a pagar muy caro los culpables que hicieron todo esto. Mire, vaya a esta dirección. Ahí le facilitarán las cajas para que entierre a su gente. Muchas gracias, comandante. De nada. Hasta luego. Pero tú rezas todas las noches. A Diosito y a la Virgen de Guadalupe. Y cuídateme mucho. Soy Manuel Otero, para servirle. Mi nombre es Javier Ledesma, prefecto de esta escuela. A sus órdenes. Mire, soy el padre de Alejandro, el alumno que mataron afuera de esta escuela. Pero no fue uno, sino dos jóvenes que murieron. ¿Podría darme más información de cómo lo mataron? Discúlpeme, pero ya le dimos la suficiente información al comandante y nos pidió que no le dijéramos nada a nadie. Por favor, señor, dígamelo. Mataron a mi hijo Alejandro y a toda la familia. Dígamelo, por favor. Está bien. Lo único que puedo decirle
es que el otro joven atacó a su hijo. Su hijo únicamente lo eludió. El otro muchacho se fue de paso y pegó en el filo de la banqueta y murió instantáneamente. Es todo lo que puedo decirle. Gracias, profesor. Cuando menos, ya sé cómo mataron a mi hijo. Con permiso. Señor, perdone que haya escuchado lo que habló con el prefecto, pero todo lo que le contó así fue. Pero yo me fijé en las placas del carro que traía el sujeto que le dio muerte a tiros a su hijo. Hijo, ¿podrías darme el número de las placas? Claro que sí. Pero no se lo comenta a nadie. No sé. Aunque no conocía a su hijo, ya era el primer día de clases. Se veía que era un chavo muy buena onda. Gracias por expresarte bien de mi hijo. Gracias. ¿Y qué pasó? ¿Cómo andamos con la mercancía? Ay, puta madre, es que por nada pena de mi hijo y ahora la presión de la clientela. Ay, siento que me voy a volver loco, cara. No se preocupe. Ya tenemos la mercancía en nuestro poder. Póngase de acuerdo con ellos para ver dónde se la entregamos. Lo agradezco, me quitas un peso de encima. Pero hoy no sé. Tengo alientos de nada. Ve a la bodega y checa la mercancía. Te llevas al peque por si te quieren sorprender, ¿eh? Mañana salen temprano. Ya sabes a dónde y a qué horas tienes que entregar la merca, ¿no? Seguro. Ya todo lo tenemos bien calculado. No puede fallar. Pues que te vaya bien. Vale. Concentrarnos en el envío. Te vas a ir tú adelante en un carro, como a un kilómetro de distancia. Luego mando a dos hombres en el camión y yo los sigo atrás en otro automóvil.
Si ves pasar una patrulla de federales, luego nos echas el pitazo para estar prevenidos. Lo mismo nosotros. Si alguna nos rebasa, les avisamos luego. Ya sabes a lo que me refiero. Claro, claro. ¿Y quién planeó esto? Eso no importa. Siento que esto va a funcionar mejor que mandar solos a los cargadores. Espero que hayas entendido bien el plan. Mira, si mandamos un carro usado adelante y luego los muchachos vestidos comúnmente, no vamos a levantar sospechas. Y así vamos a llegar más tranquilamente al lugar donde vamos a negociar la mercancía. Puede que tenga razón. Si tienes alguna duda, de una vez la aclaramos. No, Ramón, todo está claro. Bueno. Mientras no aparezca tirado por ahí lleno de plomo. Este asesinato tiene todo el sello de la mafia, para mí. Hey. Hay que localizarlo a como dé lugar. Pobre hombre ha de estar esforzado por él. Ojalá que no tome la justicia en sus manos. Quiero que den con él a como dé lugar, ¿me entendieron? Sí, comandante. De inmediato, comandante. ¿Tienes alguna duda? No, está todo claro. Bueno, tú sales primero en un carro, mando al camión y yo lo sigo en el segundo automóvil. ¿Está bien? No, sí, sí. No. Lo que pasa es que antes que nada te debo una disculpa. No, sí, 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 cargamos el camión desde temprano. No, yo creo que han de ir en camino para allá. No sé, como a las 3 de la tarde estarán contigo. Sí, va Ramón y su gente. Oye, cuando lleguen contigo te comunicas, ¿no? Por favor. No te preocupes. En cuanto la reciba, te lo hago saber. Bueno, no me despido. Estamos en contacto. Hasta luego. Thank you.
Qué bueno que tienes confianza en mí, papá. No lo defraudaré. Cuando regrese verás cómo vamos a producir más nuestras tierras. ¿Qué pasó aquí? Me reporté con usted porque encontré cocaína regada en el carro. Y muy buena. Muy bien. No quiero que sepan que encontramos droga. Y mucho menos que sepan los medios de difusión, ¿me entendieron? Sí, mi comandante, no se preocupe. Aquí están los datos de los carros accidentados ahí arriba. Parece ser los mismos que cuando mataron al hijo de Manuel. Ese Joyce es un tipo muy escurridizo. Nunca le hemos podido echar el guante. Pero estoy seguro que está atrás de todo esto. Es cosa de atar cabos. Primero matan a su hijo. Luego matan ahí mismo al hijo de Manuel. Y después a toda su familia. Sí, pero a lo mejor... ¿No será venganza de Manuel, comandante? A lo mejor tiene razón. ¿Qué quedó arriba? ¡Nada! ¡Calcinados! Está bien, háganse cargo. Mañana quiero un informe completo. Okay. Por la mañana lo tiene en la oficina, comandante. ¡Lleva el demonio! Discúlpame, mi amor, pero no quiero involucrarte en mis problemas. Así que te suplico nos dejes solos para poder platicar unas cosas. No te preocupes, yo entiendo. Cuando me casé contigo, sabía lo que tenía que enfrentar. Y ahora estoy pagando con creces. Problemas con todo el mundo y problemas contigo. ¡Todo me lo reprochas! Mira, no me malinterpretes. Yo sé que tienes un carácter muy fuerte. Y no te lo reprocho. Solo te digo que últimamente nuestro matrimonio está por los suelos. Me voy para que platiques con tus amigos. Cuéntame lo que pasó. Me enteré que el camión de nuestro cargamento y dos carros de seguridad se volcaron, jefe. Y pues parece que no quisieron que hubiera mucha publicidad para que no entorpeciera las investigaciones. ¿Y a mí qué demonios me importa la publicidad? ¿Dónde está la mercancía? ¿Dónde está mi gente? La mercancía se quemó y se regó por todos lados. Ramón y los muchachos se mataron, jefe. Primero lo de mi hijo, ahora ese desmadre. ¿Quién se pudo enterar de mi mercancía? A menos de que tenga un traidor en mi organización. Y como sucedió este accidente, los judiciales no tuvieron nada que ver. Aquí hay una clara traición. ¿Cómo puede ser traición si todo se quemó? Hay que usar la lógica. Si Ramón era gente fiel y listo, pudo haber disparado contra el enemigo, pero no fue así. Lo emboscaron y lo mataron. Y si hubieran sido judiciales, hubieran recogido los cadáveres. Los dejaron ahí quemados. Así es que aquí hay una clara traición. Te doy 72 horas. Escúchalo bien. Para que me traigas al culpable. Y si Ramón está muerto, tú vas a ocupar su lugar. Thank you.
no tomes tan a pecho tus problemas. Te estás haciendo viejo. ¿Por qué no te das unas vacaciones? Vacaciones. Es que últimamente he estado muy tenso. Parece que este mes se me llenó de problemas. Por eso, tómate unas vacaciones. Yo sé que te sientes igual que yo. La muerte de nuestro único hijo nos afectó mucho. Sin querer, oí lo que platicabas. Entonces te enteraste de lo que no quería que te enteraras, ¿no? Corazón. Pero si todo lo tratabas aquí, ¿cómo crees que no me iba a dar cuenta? Pero hazle caso a tu papá. Ya ves que dicen que en la ciudad hay gente muy mala. Pero tú reza todas las noches. A Diosito y a la Virgen de Guadalupe. Y cuídateme mucho. Pero te juro que no descansaré hasta hacerte pedazos. Medina. Sí, diga, comandante. Tráeme el reporte médico del accidente del barranco, por favor. Inmediato. Sí, bueno. ¿Homicidios? ¿Cómo? Sí, permíteme un momento, por favor. Están reportando dos baleados en un vehículo. Al parecer es del agente del Joyce. ¡Me lleva! ¿Hasta dónde va a terminar todo esto? ¡Vamos! ¿Alguien vio cómo estuvo el tiroteo? Mi comandante, la gente que me informó dice que al escuchar las detonaciones se asomó para ver qué pasaba y vio que un tipo huyó en una camioneta verde. Más que nunca, estoy seguro que fue Manuel. ¿Hasta dónde irá a llegar este hombre? Por lo pronto, no pongas nada en el informe. Perdone usted, mi comandante, pero no podemos encubrir a un delincuente. Vamos a esperar. Él nos va a llevar hasta el lugar donde podemos atrapar a Joyce. Hazte cargo. Yo no sé qué carajos estoy pasando, pero si me traen al intelectual que ha hecho todo esto, se los voy a agradecer. Y como recompensa, les voy a dar 100 millones de pesos. Así es que voy a empezar a trabajar desde ahora. Jefe, ¿no será venganza de alguno de los familiares que matamos en la funeraria? La policía no pudo ser por la forma como que ocurrió el accidente. Aquellos tampoco porque no recibieron el material. Y obviamente que aquí queda descartada una traición. Tienes razón. ¿Cómo no se me ocurrió pensar en eso? Ya te queda menos tiempo. Ya me voy acercando a ti.
comandante. Aquí está la alta que usted solicitó. Muy bien, muchas gracias. Es increíble que un hombre solo esté acabando con la gente del Joyce. ¿Hasta dónde puede llegar el dolor y la pena de un hombre para tener esta furia de venganza? ¿Qué piensas, corazón? Te siento muy distante. José Luis, ¿no me escuchas? ¿Me decías qué? Te estoy hablando. Y parece que tú no estás aquí conmigo. ¿Qué te pasa? La verdad es que desde que nuestro hijo murió, yo veo las cosas tan distintas. ¿Vamos a quedarnos aquí de plantón toda la noche? Se me hace que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo más nos vamos a quedar aquí? No mucho. Me late que Manuel aparece en cualquier momento. Vamos a esperar un rato. Bastante tiempo aquí, comandante. Hay demasiada tranquilidad y no pasa nada. No se desesperen. Estoy seguro que va a caer. Son disparos. Acompáñame. Pide refuerzos.
¿Qué pasa? Aquí, Santos. Adelante, 4200. Tenemos un 105 en el rancho Macumba. Mándenos refuerzos. No bajes, José Luis, por favor. Voy abajo a ver qué pasa. Algo está sucediendo. Se oyó un... No lo intentes. Por favor, señor. Te lo suplico. No lo mate. Yo también perdí a mi hijo, por favor. ¡Vamos! Ella. ¿Quién te paga por destruirme? A mí nadie me paga ni me compra. Te voy a hacer sufrir tanto como tú lo hiciste conmigo. Y antes de matarte, quiero que sepas que al joven que mataste era mi hijo. Acabaste con toda mi familia, rata inmunda. No me mates. Digo lo que tú quieras, pero no me mates. No. Todavía no. Pero te juro que te vas a arrepentir de haber nacido. ¡No lo hagas, Manuel! Deja que la policía se encargue de todo esto. Usted no se meta, comandante. Este animal, porque no hay otra manera de decirlo, acabó con lo que más quería en esta vida. Mató a toda mi familia. Sí, Manuel. Pero no lo hagas. Comandante, ya terminó todo. No, Manuel. Ven conmigo. Mira, Manuel, la policía necesita hombres como tú. Hace una semana que te di de alta. Quiero que colabores conmigo.